Hola Ecuador y el mundo entero, nosotros somos Día 2 Films. Hicimos una pausa en nuestras actividades en conocer parte del país y queremos contarles nuestras experiencias que han sido fundamentales para disfrutar de cada uno de los lugares que hemos visitado. Y para poder viajar con la mejor seguridad en esta pandemia y seguir viajando en pandemia. Exactamente. Para empezar primero nuestro viaje tenemos que estar alineados con las políticas de cada cantón en cada semáforo que vaya teniendo la provincia o el cantón que vamos a visitar. Soliciten al lugar que ustedes deseen visitar, les extienda el salvoconducto correspondiente para que puedan llegar a visitarlo sin ningún inconveniente. En el caso de que su placa no cumpla con el día que pueden salir. Ahora, algo muy importante y que todos deben saber es usar mascarilla. Y esta mascarilla también que la compré en el anterior capítulo, si lo vieron en Otavalo, también venden estas mascarillas geniales. Así que si no vieron ese video, vayan a verlo, está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No se olviden de siempre lavar sus manos constantemente en todos los puntos de seguridad que tiene cada lugar. Y también llevar siempre su alcohol. Y desinfectarse constantemente. O también su gel antibacterial. Muy bien. Eso. Hasta ahora hemos viajado todo tranquilo. Las personas siempre mantienen su distancia. Ustedes también háganlo, por favor. No queremos que la gente se contagie mientras viaja en pandemia. Háganlo con seguridad y respetando a los demás. Importante también tomar precauciones cuando estamos en senderos o en actividades donde tengamos puntos de encuentro con los demás turistas o con la demás gente local, tomar la distancia permanente de 2 metros, usar mascarilla en lugares ya muy comunes como áreas de restaurante, en los ingresos, parques, y también verificar el tema de cada sistema de bioseguridad que está tomando el restaurante, la localidad, el sitio de hospedaje o donde nos encontremos. Importante tener todo esto. Recuerden que no siempre van a estar con la mascarilla. Pueden también sacársela en lugares que estén abiertos, naturaleza. Eso es importante decirlo. Igual cuando uno se va a servir comida o, por ejemplo, en una sala como nos encontramos. Y que pronto verán también ese capítulo de este maravilloso lugar. No olviden también apoyarse de las redes sociales, de los sistemas de geolocalización y también las aplicaciones que están en cada uno de sus celulares. Ahora fácil la tecnología, la puedes hacer con internet, sin internet, y puedes verificar tus tiempos de ruta, las condiciones de cada camino y también las paradas técnicas que tienes que hacer si llevas niños o mascotas, porque hemos visitado varios lugares que reciben a las mascotas como parte de este nuevo sistema turístico. Sí, muchos lugares son pet friendly, así que tranquilamente van a poder llevar a esos animalitos que siempre nos acompañan. No se olviden de reservar también con tiempo. Muchas veces llegamos al lugar y creemos que va a estar ahí con nuestra habitación esperándonos. No, no es así. Ahora tenemos un aforo más reducido en cada provincia. Entonces tenemos que reservar con tiempo. Importante también apoyarse de una agencia de viajes certificada para que nos dé toda esta antelación de tener la reserva lista, los traslados listos, y queremos agradecer a Ocean Pacific Travel por haber aportado a estos servicios que hemos visitado y a reactivar el país, que es importante en esta línea turística que está afectada. Gracias a Ocean Pacific Travel por auspiciar todos estos videos, por hacer posible viajando en pandemia también. Igual gracias a Anca Group que nos está colaborando con todos estos videos. También queremos agradecerles a ustedes por comentar, por darnos like. No se olviden que tenemos también nuestras cuentas de Facebook, nos pueden seguir ahí. Pueden escribirnos, nos gustaría que nos recomienden lugares también. Tenemos más videos de lugares impresionantes en nuestro país. Maravilloso. Síganos en nuestro canal de YouTube. Y adicionalmente, si quieres que te apoyemos a reactivar tu lugar, tu restaurante, tu emprendimiento, contáctanos y te ayudaremos a sacarlo adelante. Nos puedes escribir en nuestras redes sociales o la información acá abajo también en nuestro Gmail. Nosotros somos Día 2 Films. Sigan viajando con nosotros, sigan acompañándonos en esta aventura. Te mostramos nuevos destinos con esta nueva forma de viajar fácil y sin estrés. Recuerden que nuestro país es hermoso y no hay que desplazarse tanto tiempo en vehículo para poder conocer lugares magníficos. Tenemos cerca de Quito a 1 hora 15 minutos, o en el centro histórico de poder disfrutar todas las maravillas de nuestro Ecuador. Está increíble, y en viajes de 3 horas tenemos
lugares maravillosos que uno ni siquiera conoce a veces, y estar en casa un fin de semana, chévere, pero también salir un fin de semana y disfrutar, ¿por qué no? Así que viajen con cuidado, con salud, con todas las recomendaciones, y van a disfrutar de nuestro país, lo van a apoyar también, vamos a reactivar la economía juntos, entonces eso es lo mejor. Conozcan más lugares dentro y próximamente fuera del país. Sí. No se olviden de compartir los videos, denle like, por favor, comenten qué lugar les gustaría que visitemos. Sabemos que hay demasiados lugares aquí en Ecuador, así que les esperamos este domingo en el siguiente capítulo de Viajando en Pandemia con Día Dos Fines.